Aquí tenemos esta uh, fotografía donde tenemos un príncipe sonriente. Pero creo que por alguna razón, bueno, esta sonrisa que en inglés se dice uh, beaming se va a convertir en uh, algo que es una proyección, beamable en inglés. Así que si uno visita varios sitios de Internet en el mundo, One will be astounded to find how many web pages consider Prince Charles the Antichrist. Of course, that is not a title that belongs to him. That title belongs to the little horn power that ruled for 1,260 years and whose wound would be healed at the end of time. Ese título pertenece al poder del pequeño cuerno que eh, gobernó por 1260 años y después uh, tuvo una herida al final de los tiempos. But are at small of the and are to Pero las personas se eh, miran a, a pequeñas partes del rompecabezas y se hacen preguntas. And uh, here the question is asked: Is Prince Charles the Antichrist? Particularly since he is to be immortalized in a statue, y lo van a a, a, a como where he is a winged prince. donde se lo hace ver como un príncipe con alas. Y el título en la estatua leerá que él es el salvador del mundo. Now, as we have said, he is not the Pero como hemos dicho, él no es el anticristo. Pero es que los príncipes del mundo es que ellos uh, juegan un rol en lo que es eh, los acontecimientos de los últimos días. Los reformadores eh, claramente identificaban um, al poder uh, uh, papal en cuanto a haber crecido desde el imperio romano As the como el anticristo. And he had the face of a man. He tenía la cara de un hombre. He was the overseer, the bishop. Él era el que uh, gobernaba, el obispo. Who sat in the seat, in the bishop's seat. Y él estaba sentado en el la, la cátedra del obispo. So they claimed it was the Roman Catholic system that had entrenched itself in God's church. Y ellos alegaban los reformadores que este había sido el sistema católico romano. que se había sentado en la iglesia de Dios. Now if we go back to Prince Charles, ahora, si regresamos al asunto del uh, príncipe Carlos, ahora él está jugando un rol uh, muy importante detrás de las escenas. Y él ha empezado una organización que se titula eh, El Foro eh, de los uh, Líderes eh, de Comercios a nivel internacional. And there is their webpage, y ese es su sitio uh, de Internet. Y donde alegan que esto fue fundado por el Príncipe de Wales. Today they are represented in virtually every country in the world. Hoy tienen representancia en prácticamente cada país en el mundo. So they are an important organization. Así que son una organización importante. What are their aims? Y cuáles son sus blancos? They get all the CEOs from the major multinational corporations together. Así que ellos juntan a todos los presidentes de las más importantes uh, empresas multinacionales. To practice corporate citizenship and sustainable development internationally. De, para practicar eh, una ciudadanía um, uh, de corporación o corporativa y un uh, desarrollo internacional sostenible. Así que el sistema monetario internacional está en realidad concentrado en esta organización. Y su blanco es de demostrar que el comercio uh, tiene un uh, rol creativo y esencial uh, para la prosperidad de comunidades locales. It encourages partnership between business and communities. Y um, anima la colaboración entre lo que es el comercio y las comunidades. So they want a sustainable economic development. Así que eh, quieren tener un desarrollo económico sostenible. Now, such are also with ahora este tipo de eh, sociedades, digamos, de trabajo juntos siempre involucra también el gobierno. So let's just ahora definimos, definamos ahora de manera breve lo que es el fascismo. Through public-private partnerships. Por medio de um, eh, sociedades públicas y privadas, el balance del poder siempre se mueve de las personas, del pueblo, hasta los socios que, han, que tienen más dinero. Y mientras este poder se mueve a las personas que tienen más dinero, nos hemos movido a lo que se llama el fascismo. If you get a partnership between government and industry, si hay una sociedad entre el gobierno y la industria, then the power of industry increases, la, el poder de la industria aumenta, and in partnership with government, y cooperando con el gobierno, and the community, y la comunidad, by definition we have then moved into fascism. Por definición, nos hemos movido en lo que se llama el fascismo.

In partnership with the community That's the definition. pero la definición del fascismo en realidad es lo que es el, el comercio, las empresas comerciales en eh, en sociedad con el gobierno y la comunidad y es por eso que el término viene también del, del latino fascie. and this was the type of government that you had during the world war y este era el tipo de gobierno que uno tenía durante la Segunda Guerra Mundial. Era una sociedad entre las grandes corporaciones uh, a nivel mundial y el gobierno uh, y uh, para la sociedad que hacía este sistema. And the is in this y también el sistema de bancos está incorporado en, este, en esta aglomeración. Now, Bill Clinton said in his 1997 inaugural address, ahora en su discurso de inauguración el ex presidente Bill Clinton, en el 97 dijo lo siguiente that we need a new sense of responsibility for a new century. que nosotros necesitamos un nuevo sentido de responsabilidad para un nuevo siglo we need a new vision of government. necesitamos una nueva visión del gobierno. New sense of responsibility. Un nuevo sentido de responsabilidad otra vez. New spirit of community. Un nuevo espíritu de comunidad. We will sustain America's journey. Nosotros vamos a sostener el viaje de Estados Unidos de Norteamérica. The promise we sought in a new land. La promesa que buscamos en una nueva tierra. We will find again in land of new promise. Lo vamos a encontrar otra vez en una tierra de nueva promesa. Everything has to become new. Todo se tiene que convertir en nuevo. Think wrong with the old. Obviamente ellos piensan que hay algo malo con lo viejo. ¿Es Bill Clinton also a prince? ¿Es que a lo mejor Bill Clinton también es un príncipe? We'll see. Vamos a ver. Now this philosophy of sustainable development Ahora, also formed the basis of the philosophy of the Soviet Union. También formó la base de la filosofía de la Unión Soviética. The Soviet Constitution 1997, ahora la Constitución Soviética 1977, in the interests of the present and future generations. En el interés de las generaciones presentes y futuras, the necessary steps are taken in the USSR to protect and make scientific, rational use of the land and mineral water resources. Eh, los pasos necesarios vienen tomados en la Unión Soviética para proteger... Y hacer un utilizo científico y racional de lo que es la tierra y sus recursos minerales y de las aguas. Básicamente para que todos estos recursos puedan ser sostenibles y puedan ser utilizados para las generaciones futuras. ¿Es que hay algo malo con la idea de tener un desarrollo sostenible? Claro que no. No hay nada Es una es un buen asunto el tratar de hacer que las, los asuntos eh, la, el, sean sostenibles. What if there is a sting to it? Pero ¿qué hay si sí hay algo que no es bueno que está involucrado en esta ideología? ¿Qué hay si este asunto de, um, de crear una economía sostenible eh, se convierte en un utensilio para alcanzar el poder absoluto? En este business or as partners in development, en este, summary, en este libro, en este bosquejo sobre lo que es el el comercio como socios en el desarrollo, donde los autores eh, hablan de crear uh, riqueza o bienestar para naciones, empresas y comunidades. They say that we've actually moved quite a step further. Ellos dicen que ya nos hemos movido un paso mucho más adelante. No Así que nos dicen que el debate ya no es entre alternativa, alternativas de extremos, es, por ejemplo, eh, el extremo del comunismo a comparación con lo que es el capitalismo. The free market versus state control. O un mercado libre en, en contraste con un, uh, un mercado que está controlado por el Estado. Democracy versus dictatorship. o lo que es la democracia en contra de la, de la dictadura. But about finding common good. Pero el debate hoy en día es en, en encontrar lo que es el bien común. In the Hegelian dialectic, Ahora, en lo que es esta diacléctica hegeliana, you create the extremes. Uno, decía el filósofo, uno crea los extremos, Capitalism, communism. por ejemplo, el capitalismo y el comunismo, And then you create the chaos between them. Y después uno crea un caos entre estas dos fuerzas opuestas. And then you get synthesis. Y después uno uh, logra tener un síntesis. So that is where we are today. Así que hoy en día nos encontramos en este punto de síntesis. Pure communism fell with the iron curtain. Así que el comunismo puro uh, cayó con la cortina de hierro. Pure capitalism fell with the economic crash. el capitalismo puro cayó con eh, la crisis económica and now we blend the two. y ahora mezclamos los dos and by definition we get a fascist system y por definición logramos alcanzar un estado fascista que aparece ser tan democrático y al mismo tiempo socialista o social al mismo tiempo. So now that we have this conglomerate structure, esta, uh, de we've actually moved into the state of government that the Knights of Columbus have been propagating all along. Their aim is to introduce Catholic principles of government into the United States and the entire world. Eh, su blanco es de introducir eh, principios católicos en el sistema de gobierno y después de propagarlos en todo el mundo, en el sistema de gobierno norteamericano. In their very logo, they have the Así que en su propio uh, logo tienen eh, las fascias. Of of y obviamente el fascismo es la forma de gobierno que más agrada a los jesuitas. This is Civiltà Cattolica, which is the house organ of the Jesuits, their main media. Ese es el periódico Civiltà Cattolica, que es el órgano eh, oficial de los Jesuitas. Where they claim that fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome. Donde ellos alegan que el fascismo es el régimen que corresponde de la manera más cercana a los conceptos de la Iglesia de Roma. So this is the synthesis which we have between... Capitalism and communism. Así que ese es el síntesis que tenemos entre lo que era capitalismo y uh, comunismo. Of course, in this new system, religion will also be incorporated. Obviamente, en este nuevo sistema, la religión también jugará un rol. But it will be a world religion incorporating all the theoses of the world. Pero será una religión a nivel mundial que va a incorporar todas las deidades del mundo. And the Prince of Wales. Y el de Wales. he says he's not happy with the Christian faith according to his biographer He's involved in parapsychology está involucrado en lo que es la and Lawrence van der Post became his spiritual counselor. Y este señor Lawrence Van der Post se convirtió en su uh, consejero espiritual. Interesting. He's a South writer. Uh, interesante porque es un escritor que nació en Sudáfrica. Así que el príncipe ha estudiado también budismo y hinduismo. Así que en esta nueva aglomeración nos tenemos que identificar con todas las religiones del mundo. Of course, behind the scenes, Claro, detrás de las escenas power, eh, existen esos escalones secretos de poder que están orquestando el sistema de tal manera que el papado sigue como quiera permaneciendo la cabeza de todos esos sistemas. So this prince is also into Gaia hypothesis. Ahora, el príncipe está también en lo que se llama la hipótesis de Gaia Now, according to Jones, John Verne, who is one of the great uh, reporters in the world, Así que, según este reportero, Veyon, he was influenced by James Lovelock, who formulated the Gaia hypothesis. And in this system, the Earth is also elevated to a position of superiority over the humans that it sustains. Así que en ese sistema de Gaia, la tierra también viene elevada a una situación de superioridad sobre el hombre. So man to the earth, así que el hombre se queda sujeto a la tierra. And in the Bible, the earth was to man. Pero ustedes se acordarán que en la Biblia eh, la tierra estaba sujeta al hombre. So we have a así que acá tenemos uh, una situación al reverso. Por supuesto, Satan has always been the master of reverso. Claro, el diablo siempre ha sido el maestro de reversar situaciones. La cadena de nuevas inglesas BBC... Uh, Dio un reporte diciendo que el príncipe Carlos, el príncipe de Wales, era un príncipe moderno. So in this the Así que en ese sentido, el príncipe está emulando, está copiando al papado. He the multicultural of él reconoce la estructura multicultural de Inglaterra. Y a un budista, él actuará como un budista. To a Muslim like a Muslim, y a un musulmán como un musulmán like y a un cristiano como un cristiano y no y ya no quiere utilizar el título que se utilizaba para ellos como el defensor de la fe but defender of faith. pero simplemente el defensor de fe This is a mega ecumenical mindset. así que esta es ya una mentalidad extremadamente ecuménica no How is it that this prince es que este has moved along this line to develop this kind of thinking? Because historically, Britain is a protestant country. And in fact, they had such a strong protestant structure. Y de hecho una eh, tan fuerte, tan that the king or the queen always had to be protestant. Que el rey la reina tenía que ser and if they even married a Catholic, they no longer qualified for the throne. But historically, originally, Rome ruled even over Britain. Questo era en la storia della riforma, però anteriormente Roma eh, governava anche sopra come governava sopra il resto d'Europa. De The Reformation wrenched it from papal power. Así que durante la reforma, la reforma misma eh, quitó ese dominio uh, de sobre Inglaterra del papado. The beast. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis que todo el mundo se maravillaría otra vez en pos de la bestia. And so, Así, según lo que leemos en Apocalipsis, eh, Inglaterra tiene que regresar otra vez en lo que es eh, los brazos del catolicismo. Than, than Así que la historia de Inglaterra es mucho más interesante que lo que, que pueda ser pura fantasía. Y cuando consideramos esta batalla religiosa detrás de las escenas, We'll find some amazing developments. Vamos a encontrar unos desarrollos increíbles. Developments of intrigue and secret societies. Desarrollos de lo que es intriga y sociedades secretas. Putting kings against parliaments. Uh, poniendo a reyes en contra de parlamentos. And eventually wresting the power from the Protestants and returning it to Rome. Y eventualmente quitando el poder de los protestantes y regresándolo a Roma. Without anybody knowing how it was done. Y sin que nadie supiera como esto ocurrió. Jesuits are brilliant people. Los Jesuitas son personas brillantes. Now I want to go through the history. And to try and sort out this puzzle. Y a ver si podemos, uh, resolver este rompecabezas. Now, if we go and look at the Vatican and Great Britain and ask ourselves, are they really at loggerheads with each other? Si ahora miramos lo que es el Vaticano y a uh, Gran Bretaña, Inglaterra, eh, están verdaderamente en conflicto el uno con el otro. Y aquí John Verne nos dice que hay solamente dos personas en el mundo who have the same status and power and position. que tienen el mismo estatus y poder y posición. They are the Pope and the Queen. Son el Papa y la Reina de Inglaterra. The papacy is the oldest monarchy in the world. El papado es la más antigua monarquía en el mundo. And the British throne is the second oldest monarchy in the world. Y el trono inglés es la segunda monarquía más antigua del mundo. According to the Almanack de Gotha, y según el Almanack de Gotha, which is the oldest authority in the world on royalty, que es la autoridad más antigua sobre la realeza en el mundo, that would make the Pope a king. Eso haría que el Papa fuera un rey. And the cardinals would be princes. Y los cardinales serían príncipes. On a par and on the same level as the secular princes of the world. Uh, de la misma manera que los seculares en el mundo. So we have many princes on this planet. Así que en este a muchos principes. We have all the literal princes. Tenemos a todos los literales. From the kingly genealogies. De las genealog genealogías uh, de, la, de la realeza. And then we have the princes of the church. Y después tenemos los de la iglesia. And the question is who controls what? Y la pregunta es quién controla qué? According to the British thinking, Ahora según la manera de pensar de los ingleses, the army, the navy, the armed forces, the secret uh, police, Así que el ejército, eh, las fuerzas navales, las fuerzas de del aire, los aviones y la policía secreta, they're all subject to the crown. Están todos sujetos a la corona inglesa. Así que uno tiene, por ejemplo, los servicios secretos de su majestad o HMS Army, HMS Air Force, etc. O el ejército uh, de su majestad, etcétera, etcétera. To y todos creen que están sujetos a la corona. ¿No sería interesante saber si esta corona uh, a lo mejor se refiere a algo más? History is more fascinating than fiction. let Let's have a look at the Battle over Britain. Ahora, veamos ocurrió en esta batalla sobre Inglaterra. Let's start with King Henry II. Empecemos con el rey, uh, Henry el segundo. He was king of England 1154 to 1189. This means that it's long before the Reformation, Rome ruled supreme in Europe. Eso significa que esto ocurrió mucho más antes que la reforma ocurriera, así que Roma reinaba suprema en Europa. Y el poder secular estaba sujeto al poder espiritual. Now this King Henry, he didn't like the Roman interference. Así que este rey Henry no le gustaba la interferencia de Roma. And I want you to file that in your mind. Así que quiero que se acuerden de este hecho. As we take a mega leap into the future. Y nos transportamos ahora hasta el futuro, hasta el presente nuestro. And we go to the time when. This Pope, Pope John Paul II, visited the United Kingdom. Y llegamos al tiempo cuando este Papa, el Papa Juan Pablo II, visitó el Reino Unido, Inglaterra. The BBC remembers this when Pope John Paul II died in 2005. Y la cadena eh, inglesa de noticias BBC se acuerda de este hecho cuando el Papa murió en el año 2005. And recorded the story again of this papal visit. Y otra vez habló y uh, nos dio un bosquejo de esta visita del Papa a Inglaterra. And y ahora acuérdense que el Papa Juan Pablo II fue el primer Papa de la historia a visitar el Reino Unido in 1982. en el 1982. Ahora cuando salió del avión en el aeropuerto de Gatwick, él besó. Al, al, al piso la tierra That's a sign that this to me. A ese es un símbolo de que esa tierra le pertenece a él the crowd sang. y el, la, la gente cantaba He's got the whole world in his hands. una canción que dice él tiene todo el mundo en sus manos That's very prophetic. Eso es algo muy profético Now, what else did he do? ahora qué más hizo remember That whatever the papacy does is rich in symbolism. Ahora cuáles que cualquier cosa que haga el papado es rico en simbolismo. Of course, he met Prince Charles and the Archbishop of Canterbury. Claro, se encontró con el príncipe Carlos y con el arzobispo de Canterbury. Now, according to the Protestant constitution. Ahora según la constitución protestante. The Archbishop of Canterbury is subject to the Queen. El arzobispo de Canterbury está sujeto a la reina. And not to the Pope. Y no al Papa. Here, yeah, this historic visit. Ahora aquí esta visita histórica is celebrated, and the Pope says. Es celebrada y el Papa dice that this was the day which centuries and generations have awaited. Dijo que este era el día en el cual siglos y generaciones han estado a la espera. Wow, he's pretty sure of the fact that he's won his victory. Así que está bien seguro del hecho de que ha ganado su victoria. And then he did something else. Hizo algo más the pope and Ransey knelt in silent prayer Ahora, el Papa y el de se, eh, en at the spot where St Thomas Becket was murdered or martyred in 1170. In the lugar donde Thomas A. Becket fue eh, asesinado fue martirizado en el 1170. Here they kneel at site of Así que aquí los vemos arrodillados en el lugar donde fue martirizado Thomas a Becket. What Ahora, ¿cuál es el mensaje que el Papa está enviando al mundo? Well, this is the time when Henry II was Ahora, en esta fecha, 1170, es el, el periodo cuando Enrique II, Henry the second, estaba gobernando. Y aquí está la, el cuadro de cómo martirizaron a Thomas a Becket. How the knights killed Thomas Becket como los caballeros mataron a este prelado. Now let's go to the of the world. Así que vayamos a las fuentes de historia en el mundo and ask why was and who was he? y preguntemos la pregunta de por qué se uh, asesinó a Thomas Becket y quién era él. He was the of él era el arzobispo de Canterbury y en esos tiempos, como Inglaterra era católica, el Papa mismo lo había nominado. But Henry II didn't like him. Pero el rey Enrique II, Henry the Second, no le agradaba la situación. And he felt that this man was interfering too much in the political affairs of Britain. Y él sentía que este hombre estaba interferiendo demasiado en los asuntos políticos de Inglaterra. So he called Thomas Becket before the royal council. Así que llamó a Thomas Becket en frente del concilio real. Becket knew what was coming and so he fled to france. Y se huyó a and he put himself under the protection of louis vii of france. and he put himself under the protection of louis vii of france. so what did the pope do? Y hizo el papa? he threatened britain with excommunication. and those days, that was the end of your salvation. and in those days, that was the end of your salvation. Panic struck. The king allowed Beckett to return. Así que el rey, en un momento de pánico, eh, pues uh, permitió que Becket regresara a Inglaterra. Now these are just quotes straight from the history. I'll just summarize them. Así que esas son todas citas eh, de las fuentes históricas. Yo les estoy dando simplemente un bosquejo. So Beckett came back. Así que Beckett regresó a Inglaterra. Henry was frustrated, but there was nothing he could do. And one day walking up and down in his chambers, He said, "Who will deliver me from this pesky monk?" ¿Quién me va a liberar de este monje? And Some of his knights heard him. Y algunos de sus caballeros lo escucharon. And so they decided to do him a favor. Y decidieron hacerle un favor al rey. And they went and they killed Thomas Beckett. Y se fueron y mataron a Thomas Beckett. Henry was in deep trouble. Así que ahora Enrique, el rey Enrique, se encontraba en un problema gravísimo. He hadn't the no había ordenado, ordenado que se matara a Thomas Becket. Pero sus observaciones o exclamaciones habían conducido a que ocurriera este asesinato. Así que el papado llegó a él como si fueran truenos del cielo. And he had to sign the of y tuvo que firmar un documento llamado el De and so henry was reconciled with the papacy. but he had to subject himself to penance. Tuvo que sujetarse a penitencia. and here is the historic picture how 80 monks beat the king henry. With lashes. Así que aquí hay la, el cuadro donde 80 monjes eh, fustigaron y pegaron al rey Enrique. Y tuvo que pasar toda la noche a la tumba de Thomas Beckett para, para hacer penitencia. So the king was humiliated. Así que el rey fue humillado. Así que, ¿quién se encuentra más elevado, el que da los golpes o el que recibe los golpes? Obviamente, el que da los golpes tiene que encontrarse en una posición de poder más elevada. Así que ocurre esta crisis en in Inglaterra. Ahora, el próximo rey es el rey Juan. You know if I were King, John? Ahora, si yo sido el rey Juan: And they had treated the, the previous king in that fashion. I would be pretty upset myself.:: uh, yo me And so there was this rift between Rome and Britain. Y así que había, había estos fuertes desacuerdos entre Inglaterra y Roma. Well, Rome again instated another archbishop, Stephen Langton of así Canterbury. Que, así que Roma otra vez nombró a otro arzobispo de Canterbury, uh, Stephen uh, Langton. And King John said, "So they want to enslave the entire British Empire again!" Y el rey Juan dijo, "Ah, quieren esclavizar a todo el Imperio Británico otra vez." And so the Pope laid an interdict on England. Y así que el Papa puso un interdicto a Inglaterra. So you couldn't receive any of the sacraments. Así que las personas ya no podían recibir ninguno de los sacramentos. The entire nation couldn't receive the sacraments. Toda la nación no podía recibir los sacramentos. Panic. Así que un estadio de pánico en toda la nación. That means you are cut off from salvation. Eso significaba que estaban eh, cortados de la vía de la salvación. And so this battle continued. Así que esta batalla siguió. The king then was excommunicated. Y después el rey fue excomunicado. Now he was cut off from eternal salvation. Y ahora estaba cortado lo que era la salvación eterna. According to that thinking. Según la mentalidad que tenían ellos. And so he gave in under the pressure. Y así que ya no pudo resistir a esa presión. And he wrote a letter of concession. Y escribió una carta de concesión. Now what was that letter of concession y that he wrote? ¿Qué era esa carta de concesión que él escribió? This is an incredible history. Ahora esta es una historia increíble. And here is the historic picture. Y aquí hay el cuadro histórico. King John resigned his crown and his sceptre. El rey Juan eh, eh, prácticamente resignó su corona y su séptro. Se, eh, to the papal legate. A uh, y lo dio al papado legal. So he gives the crown and the sceptre to Rome. Así que da la corona y el sello a Roma. Total submission to Rome. Sumisión total a Roma. And then he rents the crown back. Y después recibe esa corona de regreso. Now everybody knows that if you rent something, it's not yours. It still belongs to the other owner. Rentada. y todas las personas saben que si uno renta algo que recibe de una persona eso no es no pertenece a la persona que lo está rentando pertenece al propietario Now where did this take place? Ahora, ahora dónde ocurrió esto esta es una fuente educativa se este llama el, la fuente de asuntos medievales Pope John's concession to the Pope. La Uh, excuse me, John, King John's concession to the Pope. La concesión del rey Juan I al Papa. And here he says, basically, we humiliate ourselves and our kingdom. Y aquí dice, básicamente, que nosotros nos humillamos y nuestros reinos. So we make ourselves subject to you. Y nos hacemos sujetos a ti, al Papa. We freely concede. Y uh, concedemos de manera libre. To the Roman Catholic Church and the Catholic Successors, a la Iglesia Católica Romana y a los sucesores católicos, the whole Kingdom of England and the whole Kingdom of Ireland and all their rights and opportunances. Así que damos todo el reino de Inglaterra y todo el reino de Irlanda y todos los derechos y todas las propiedades de estos reinos. In other words, all future acquisitions. Will also be subject to the Pope. En otras palabras, también todas las futuras adquisiciones de este reino serían también sujetas al Papa. So that would New Zealand, Africa, uh, y eso incluiría a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos de Norteamérica. Así que serían, dice el rey, sus, uh, los vasallos del Papa. And they'll, uh, swear fealty. Y uh, jurarían fidelidad to Pope Innocent a, and his Catholic successors. A, a Papa Inocente y a sus sucesores católicos. That then Pope as well, right? Obviamente eso incluye también a Papa Benedicto. And they bind their successors and their wives forever. Y así que ellos um, in, uh, incluyen y obligan a todos los sucesores del trono y a sus esposas para siempre a este uh, concordato. This is a perpetual obligation. And then they had to pay Rome yearly a thousand marks sterling to rent the crown back. cada marcos de esterlinas. And they say no, none of their successors may counter this decision. Para rentar su corona y dice que ninguno de sus sucesores a la corona podía ir en contra de esa decisión. Y si romperían este acuerdo, the el papado para siempre recibía, uh, uh, recibiría de regreso la corona. Now, where was it Ahora, ¿dónde fue firmado esto? Here is Pope, uh, I mean the King speaking. I myself bearing witness in the house of the Knights Templars. Así que, dice aquí el rey, yo, uh, yo mismo el rey, uh, dando testi testimonio en la casa de los caballeros de los templarios. So Así que él dio su corona a los caballeros templarios para el Papa en Roma. Tremendous amount of money that they had to pay. Inglaterra sufría bajo esa carga monetaria de dinero que tenían que pagar al papal. And the people got poorer and poorer. Y la gente se volvió más pobre y pobre. That's where all the legends of Robin Hood and all of these things arise. Así que es ahí donde todas las leyendas de Robin Hood y todas estas cosas surgieron. And then, y después. The princes of England started rebelling against the king. Los príncipes de Inglaterra empezaron a rebelarse en contra del rey. We cannot afford to pay this money to Rome. Ya no nos podemos permitir de pagar toda esta suma de dinero a Roma. And then they forced the king to sign the Magna Carta. Y después forzaron que al rey que firmara la Magna Carta. Incredible. Increíble. whereby they decided not To pay this amount anymore. Y en esta carta magna eh, decidieron de ya no pagar esta increíble suma a Roma. And the princes take the power back. Y los príncipes eh, reciben ese poder de regreso. Así que el rey o, o, o tenía que firmar esta carta o si no lo sacaban de su oficio. The king signed it there. He is signing it. Y el rey la firmó, ahí lo ven firmándola. Pope Innocent annulled the Magna Carta y, el Papa, y el Papa Inocente, un año después, anuló esta, este, este acuerdo. And he another interdict on Britain. Y pasó otro interdicto sobre Inglaterra. Y porque ellos habían roto el acuerdo principal con el papado, ahora la corona pertenecía a Al a Roma. Today only three of the original clauses of the Magna Carta still stand. And the one of them is that London and uh, some other towns are actually independent states. Y una es que Londres y otras, otros pueblos en Inglaterra son de hecho estados independientes. Y la otra dice que hombres libres no pueden ser imprisionados sin tener un juicio. Basis, pero puramente una, en una base legal, the crown now belongs to the papacy. la corona ahora pertenece al papado. under the control of the knights templars bajo el control de los uh, uh, caballeros templarios so when you speak of the crown you're not speaking of the crown on the queen's head así que cuando uno habla hoy en día de la corona en sentido puramente legal no está hablando de la corona eh, sobre la cabeza de la reina you're talking about the templar crown uno está hablando de la eh, corona de los templarios Y es por eso que los caballeros templarios utilizaban la corona y la cruz como su símbolo. Ellos estaban en control del, de los poderes temporales y también de los poderes espirituales. Later the Knights Templars were destroyed y después, los, uh, Caballeros Templarios fueron destruidos. but the Knights of Malta took their place Pero los Caballeros de Malta tomaron su lugar. using the exact same regalia Utilizando exactamente las mismas later in history the Jesuits controlled the Knights of Malta and so today that which applied to the Templars applies to the Knights of Malta and the Jesuits Así que lo que en ese Entonces se aplicaba a los uh, templarios, hoy en día se aplica a los jesuitas y a los caballeros de Malta. So the crown still to the Pope. Así que la corona aún pertenece al Papa. You will that the se acordarán que la enciclopedia católica uh, habla sobre los hospitalarios de uh, San Juan, which is the of Malta, que son los caballeros de Malta. And that was their regalia. Y esa era su vestimenta. And you will also see that the queen wears the same. After all, the king signed in the house of the Templars. So the king became subject to the Knights Templars. Así que el rey, eh, eh, fue sujeto a los caballeros templarios. In modern terms, that would mean that the king was subject to the Knights of Malta. En términos modernos, eso significaría que el rey fue sujeto a los caballeros de Malta. And to the y, automáticamente, sujeto, por medio de los caballeros de Malta, a los jesuitas. And to the Pope. Y, obviamente, sujetos al Papa. So Así que esa es la historia. Kingdom, Ahora, todas estas organizaciones protestantes en el Reino Unido, con el nombre de Saint John. In en England there's a name of San Juan, like St John's Ambulance for example. Oh, for example, las ambulancias de San Juan, are actually Orders of Malta because there they have the Maltese cross. Y de hecho son órdenes de Malta porque ahí tienen la cruz maltesa. So they are only a

so the prince of the Knights of Malta Así que el príncipe de los Caballeros de Malta This was the previous one's Prince Andrew Willoughby Ninian Bertie Ah uh, este era el el ex uh, uh, príncipe que era príncipe Andrés Willoughby Ninian Bertie He always must be of royal lineage. Así que esta cabeza de esta orden tiene que ser siempre del linaje real. After all, you cannot expect a king to be subject to anyone who is not royalty. Así que de hecho uno no puede esperarse que un rey sea sujeto a alguien que no sea realeza. But he is subject to the papacy who is also a king and a monarch. Y él está sujeto también al papado que también es un rey y un monarca. In 2008, 11th of April, nuevo... new Prince of the Knights of Malta was inaugurated as head of the Knights of Malta. Así que en el 11 de abril de 2008 este nuevo príncipe de los Caballeros de Malta fue inaugurado como la cabeza de esta orden. Interesting. He is a British royal prince. Interesante que es un príncipe de la realeza británica inglesa. And is he, subject to the Pope. Y está sujeto al Papa. Now in Britain you have a number of interesting orders. Ahora en Inglaterra existen uh, varios órdenes interesantes. In which the queen serves. En los cuales la reina sirve. One of them is the most noble order of the Garter. Es uno de ellos es la nobleísima orden de la Jarretera. Please note when it was established. Ahora noten cuando fue establecido. 1348. 1348. Britain was squarely Catholic. Ahora en esos tiempos uh, Inglaterra era uh, bien católica. This Esto es antes de la Reforma. So the queen is of this order. Ahora la Reina es soberana de esta orden. Pero ustedes se acordarán que el rey o la reina de Inglaterra siempre estaban sujetos a esta otra orden, los Templarios, la Corona. And this is an order of royal knights. Y esta es una orden de uh, caballeros reales. Así que es una uh, orden templaria. Así que es una orden secreta católico romana. And belonging to it, you don't only have British kings and queens, but foreign kings and queens. Y a uh, esta orden pertenecen no solamente uh, reyes y reinas de Inglaterra, pero también reyes y reinas uh, extranjeros. And here you have all these princes, all of these royals. Así que aquí usted tiene a todos estos príncipes, todas estas uh, personas de realeza que son miembros de esta orden de la carretera. Ustedes verán que la reina Elizabeth es el monarca uh, regente que reina de esta orden. But the Prince of Wales is also a member. Pero el de Wales también es the Dukes of Luxembourg are members. El, los de Lu Luxemburgo son miembros. The King of Spain is a member. El Rey de España es un miembro. The Queen of Denmark is a member. La Reina de Dinamarca es un the Queen of the Netherlands is a member. La Reina de, uh, es un the King of Norway is a member. El Rey de es un miembro. So all of these kings and princes are subject. To a knight order which is subject to the Templars, which is subject to the knights of Malta, así which is subject to Rome. Así que todos estos reyes y reinas están sujetos a una orden que está sujeta después a, a los caballeros de, um, uh, de Malta y que eventualmente están sujetos al, al Papa. So the agenda is to enthrone the papacy. In the world again. Así que su agenda es de hacer que el Papa otra vez gobierne el mundo de manera absoluta. Now let's look at the Prince of Wales. Ahora miremos a lo, a lo que es el príncipe de Wales. Así que él es también un uh, caballero, un miembro de, la, de los caballeros de la, de la Orden de la Carretera. So who is he subject to? ¿A quién está sujeto él, pues? He's subject to Rome. Está sujeto a Roma. He's also the great master and principal knight, grand cross of the most honorable order of the bath. Y también él es el gran maestro y el caballero principal de la gran cruz de la más honorable orden del baño. What is the order of the bath? Ahora, ¿qué tiene que ver aquí el orden del baño? It's a religious order. Bueno, esta es una orden religiosa. And the bathing came from you were washed. Ritually when you became part of this religious order. Y el concepto del baño era, de hecho, que una persona venía lavada de manera ritual y se convertía miembro de esta orden religiosa. But it's of course also a military order. Pero obviamente también es una orden militar. And isn't it fascinating that Ronald Reagan and George Bush were both knighted into this order? Y no es fascinante saber que el, los, ex, los ex presidentes de Ronald Reagan y también George Bush uh, fueron hechos caballeros eh, de esta orden. Now this is the silliness of it. Ahora esto es lo que parece un poco loco. Ahora, ellos reci eh, recibieron, es, eh, fueron honrados ser miembros de caballeros de esta orden para el servicio hecho al imperio inglés. Porque hacia el mundo esta es una orden británica, inglesa. What service did they bring to Britain? Ahora, ¿qué servicio llevaron ellos a Inglaterra? None whatsoever. Ninguno para nada. But they brought a mighty service to Rome Pero sí llevaron un servicio gigante a Roma. By subjecting the entire world to this morality. Uh, sujetando a todo el mundo a esta moralidad. Ven, esta es una orden secreta templaria también. Veamos ahora el príncipe Carlos que recibe esta corona para esta orden. Tiene un trono. Es el príncipe de Wales. Y cuando fue coronado, la Reina dijo. This dragon gives you your power, your throne and your own authority. Este dragón te da a ti tu poder, tu trono y tu propia autoridad. What strange words to come out of the mouth of the monarch. Qué palabras raras que puedan salir de la de la boca de una monarca. And he responded, I am now your liege man and worthy of your earthly worship. Y después dijo, yo soy ahora su vasallo y merezco su adoración terrenal. I am a lord man. Ahora soy una, una, un señor. Ahora, si las personas se preguntan de dónde viene todo esto, they have a ready answer eh, tienen una respuesta rápida. Porque la bandera de, de esta región de Wales en Inglaterra tiene un dragón en ella. Pero alguien que conoce la batalla entre el bien y el mal sabrá que esas palabras vienen directamente de la Biblia. The dragon gave his power unto whom? El dragón dio su poder a quién? A la bestia. And he gave him his seat and great authority. Y le dio también uh, su, uh, su sede, eh, su trono y su gran autoridad. So this dragon power is really Rome. Así que este poder del dragón en realidad representa Roma. And who gives the prince the power to rule? ¿Y quién da al el poder para reinar? Historically, de manera, uh, histórica, Rome. Roma. So Rome is giving you your seat and your power. After all, the dragon is on the crest of the Vatican. It's Así a Así que ahí ven también que el dragón se encuentra en el escudo del Vaticano. Así que es un símbolo del Vaticano. Así que vamos avanzando a la historia. Su nombre es Prince Charles. Ahora el nombre de este rey es bueno Príncipe Carlos. Y bueno y cuando se convierte en rey es el rey Carlos. Let's look at some previous kings. Veamos algunos uh, reyes anteriores. There was a King Charles I, 1625 to 1649. Bueno, ese es el, el príncipe Carlos de Inglaterra de hoy día, pero un rey anterior que tenía su nombre era el Carlos I de Inglaterra, 1625 hasta 1649. Now, this is fascinating. Ahora, esto es fascinante. That's after the Reformation. England broke with the papacy. Así que Inglaterra rompió las relaciones con el papado. The papacy tried to force England back into the fold. Eh, el papado trató de forzar que Inglaterra regresara otra vez a lo que era el concilio de la, de la Iglesia. They used Queen Mary, Bloody Mary, utilizaron a Reina Maria, la Reina María, la María Sangrada, llamada así, Bloody Mary, to slaughter the Protestants. para matar, masacrar a los protestantes. But the Pero el protestantismo ganó la victoria. And they the kings y después empezaron a, a obrar, a trabajar por medio de los reyes. To try to get para tratar de recibir su poder otra vez de regreso. By a y Inglaterra respondió creando un parlamento. And the the power of the king. Y el parlamento limitó el poder del rey. This must have the Eso tiene que haber frustrado el papado. Así que este rey Carlos I de Inglaterra tuvo una lucha de poder tremenda con el Parlamento. Porque el Parlamento pensó que este rey los estaba conduciendo a Inglaterra otra vez de regreso al catolicismo. Y eventualmente ordenaron que fuera ejecutado este rey. So he was a secret Catholic, Así que él era un católico secreto and the Catholic Church was working through him. y la iglesia católica estaba trabajando por medio de él Parliament didn't take it and they wiped him out. y el parlamento no lo aceptó y lo ejecutaron. Well, let's go to Charles II. Ahora vayamos al hijo de Carlos, uh, Carlos el segundo. He became king after the restoration of the monarchy in 1660. Él se convirtió en rey después de la, restauración de la monarquía inglesa en el 1660. Now there he is. Ahora, aquí está. He tried to do something else. Ahora, él trató de hacer algo más. He tried to reintroduce religious freedom for Catholics and Protestants.. Él trató de, uh, de uh, otra vez reintroducir la libertad religiosa religiosa para los protestantes y los católicos ah but Parliament saw, no 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 no, no. This man is a fast one. Uh, pero el Parlamento pensó no 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 momento aquí no se está tratando de engañar he wants to get back into the quiere que el catolicismo regrese en el, en el país otra vez so he was also in what they the y él estuvo también involucrado en lo que eh, llamaron el complote papal And the heir could have been a Catholic after him.:: So they made laws. No Catholic may ever take the throne of England again. So this was a very frustrated king. Así que ese es un rey muy frustrado. And on his deathbed, he converted to Catholicism. So he was playing the role of a Protestant, but he was really a Catholic. Así que él estaba jugando el papel de un protestante, pero en realidad era un católico. This was part of the war against Protestantism. Esto hacía parte de la guerra en contra del protestantismo. Now here's an interesting picture of the man. Aquí una interesante fotografía del uh, del rey. And he's wearing an interesting robe. Y tiene una vestimenta interesante. It's the order of the Garter robe. Uh, y es parte de la orden de la jarretera. So if you know what's happening behind the scenes then he was a Templar he was subject to Rome. Así que si uno entiende lo que estaba ocurriendo detrás de las escenas, él era un templario estaba sujeto a Roma. I'm wondering about uh, the next one. Y me pregunto qué pasó con el próximo rey, Charles the 3. Carlos el 3. If he rules. Si él uh, gobierna, we will have gone to Habremos pasado, si hablamos de esos reyes, reyes que se llaman Carlos, el primero fue ejecutado al segundo que pretendía ser un protestante pero después se convirtió al catolicismo. Al tercero de hoy en día, de nuestras fechas, que a lo mejor implementará el catolicismo. Yo well, creo que el Papa demostró eso besando el piso, el terreno, cuando llegó a Gatwick, a Inglaterra.